y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada, revivió. Le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. 666. Bienvenidos. Salvar el domingo. En el Parlamento Europeo hay una iniciativa en curso con el fin de proteger el domingo como un día de descanso semanal en la legislación de los Estados miembros y también en la legislación comunitaria de la Unión Europea.
Se trata de una moción muy importante que considero hay que apoyar. No cabe duda de que la pérdida del domingo como un día festivo y la ampliación de los horarios comerciales y de los días festivos en que podrían abrir los comercios comportaría el aumento de las personas que deberían dedicar aquellas horas y aquellos días al trabajo. Eso haría que disminuyera la dedicación de muchas personas a su familia. Especialmente durante las fiestas. También es previsible que en aquellos matrimonios y familias, alguno de cuyos miembros trabaje, no siempre coincidirían ni los horarios ni sobre todo los días festivos en que uno u otro debería trabajar. Ello dificultaría el que toda la familia pueda reunirse en algunos momentos del día, especialmente en los días festivos. Esa incidencia negativa sobre la familia tiene mucha importancia. Y conviene valorarla debidamente a fin de evitar un proceso que pueda llevar a la total liberalización de los horarios comerciales. Porque el matrimonio y la familia son instituciones capitales para el bien de las personas y de la propia sociedad. Es por ello que la Constitución española garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. La familia necesita de unas determinadas condiciones para formarse y, sobre todo, para estabilizarse en términos positivos. Una de esas condiciones es el tiempo. Los miembros de la familia precisan del tiempo suficiente para convivir y crecer en el amor y la ayuda mutua. Nuestra sociedad conoce muy bien ¿cuál es la importancia que tiene el tiempo para construir la relación interpersonal que da sentido a la familia? El Concilio Vaticano II nos recuerda que el Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana. La familia es, pues, la célula primera y vital de la sociedad. La relación entre los miembros de la familia ha de ser de acogida cordial, de encuentro y de diálogo, de disponibilidad desinteresada, de servicio generoso y de solidaridad fecunda. Por eso, la promoción de una auténtica relación, encuentro y comunión de los miembros de la familia deviene un aprendizaje fundamental e insustituible de la vida social. En una sociedad como la nuestra, donde se da una creciente tendencia al individualismo y donde muchas personas, especialmente niños y adolescentes, sufren la soledad y la falta de una afectuosa acogida, es preciso potenciar el clima familiar, favoreciendo que los miembros de la familia se puedan encontrar diariamente y puedan celebrar juntos con alegría y fraternidad los domingos y los días festivos. El domingo es para todos los ciudadanos un importante día de descanso, de alegría y de solidaridad. Para los cristianos, el domingo es también el día del Señor, el cual está en perfecta armonía con el día del hombre.
El beneficio económico y el progreso técnico, frío y no siempre supeditado a un progreso auténtico de la persona humana y del bien común, no nos han de hacer perder el riquísimo valor del domingo, el cual tiene una larguísima tradición en nuestra cultura. Cuyas múltiples manifestaciones han ido creando cultura y dando sentido y alegría a la vida de las personas y de las familias. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.